Eduardo Duque cumple con su encargo como presidente municipal de Morelos, Zacatecas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tiene que apresurarse a sacar los pendientes porque por la tarde toma un radio encriptado y hace las funciones de director de la policía. Además, pues agarramos como director de seguridad pública y a la vez a veces también ayudamos a los agentes también a agarrar los raterillos que andan por ahí. El subirse a la patrulla y detener delincuentes no lo hizo por gusto. De la Secretaría de Seguridad Pública, nunca le acreditaron a una persona plenamente recomendada para dirigir a la Policía Municipal. Cuando estaba el señor Freilán, me dice que mándame el documento. En cada reunión que teníamos de seguridad, me decía, mándame un documento. Le dije, no, pues ya se me acabaron las hojas de máquina, ya no tengo para mandar más. O sea, mandé 20 hojas para que me mandara un director. La ciudadanía valora el esfuerzo de quien los cuida, pero pide al gobierno estatal y federal que apoyen a su presidente. Encargarse él de sus asuntos como presidente. O sea, para que él haga mejor lo... O sea, que él se encargue nada más de lo de él y para que haya otra gente para lo otro. Mientras el apoyo llega, Eduardo Duque se mantiene las 24 horas pendiente de Morelos, por el día para administrar al municipio y durante la noche para preservar la tranquilidad. Directamente mi celular no lo apago. Directamente me habla el comandante, ¿sabe qué? Tenemos este problema y esto, me levanto. Al igual que el resto de los policías en Zacatecas, Eduardo tiene miedo de la delincuencia organizada. Él sabe que su municipio se encuentra en la franja de mayor peligro y disputa territorial de los cárteles de la droga, quienes esporádicamente le arrojan cuerpos sin vida de los enfrentamientos en su demarcación. Tenemos también cierto miedo hacia nosotros, a nuestras familias y todo, pero pues tenemos que trabajar y estar al pendiente de la comunidad que fue la que nos puso más que nadie. Por la noche, al terminar su jornada como policía, Eduardo Duque organiza los pendientes para el día siguiente administrar las deudas de un municipio que recibió con una riqueza en cajas de solo 300 pesos. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.